Max Rusica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas, Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rusica aboga por la paz. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да. Ведь я сажаю алюминиевые огурцы. Y aquí estamos en este fin de semana que se viene ya. Qué lindo cuando la semana está partida en dos. Y entonces me hace acordar a lo que dijo algún día Carlitos Tomada, nuestro ministro sin cartera que sale todos los viernes. Dice: Picone, yo trabajo como propongo, 4 días a la semana. La verdad que es buenísimo esto, porque el martes era viernes, y hoy ya es jueves y mañana es viernes otra vez. Es fantástico esto. Como trabajador es una de las mejores conquistas que hemos logrado. La tenemos que bancar nosotros porque nadie nos paga. Pero bueno, Federico, ¿cómo le va? 2 viernes en la semana. 2 viernes en la semana, es buenísimo. Muy bien, muy bien. 10 y 6 minutos. Prefiero arrancar por ahí y no por la realidad. Sí. Evadamos. 10 y 6 minutos. Estamos en Pax Rusica, en AM740, Radio Rebelde.ar y en YouTube Radio Rebelde AM740. Nos pueden mandar mensajes al 11-26-90-84-96, WhatsApp 11-26-90-84-96. También tenemos el Twitter de Pax Rusica, arroba Pax Rusica, el Telegram, arroba Pax Rusica Iberoamérica, y Pax Rusica arroba gmail.com. Se escribe PAXRUSSIKA. Así que acá estamos en este jueves, que empezamos el mes de mayo. Claro, hoy es 2 de mayo. Empezamos el mes de mayo con 10 grados 4 décimas, Picone, en este otoño, saliendo el sol después de la mañana nubladita. Y está fresquito hoy, ¿eh? Nos están mirando por YouTube. No sé. Le digo porque mi mujer me controla por allí y me dice, qué lindo, mi amorcito, todo abrigadito. Bien. Muy bien, es verdad. Hoy con la gorra de lana hoy. Sí, la de lluvia y lana, la Perramus es esta. Bueno, que de lujo. Sí, pero la compré en otra época, ¿eh? Bueno, está bien. Hoy está no bien. Se podría comprar. Pero duran. Son de buena calidad. Son buenísimos. Son de buena calidad. Bueno, pero esto es Pax Rusica. Pax Rusica, que ya podemos saludar a Silvana Yarmoluk. Здравствуйте, Silvana. Как дела? Здравствуйте, товарищи. Как дела? Очень хорошо. С майскими праздниками, con las fiestas de mayo, que son varias. Ajá, este sí. Año cae la fiesta del primero de mayo, que siempre es una... Allá le dicen la fiesta de la primavera y el trabajo. Siempre, desde la época de la Unión Soviética, se le llamaba así, la fiesta del trabajo y de la primavera, porque había... Contamos el otro día que había una gran marcha que se hacía en la época de la Unión Soviética. Hoy ya no. Hoy, ayer, se hizo una marcha súper interesante en el monumento de la Segunda Guerra Mundial, enorme, el que vos te estuviste, Néstor, cuando sí, fuiste. Sí, ese altísimo. Que se llama la... o sea, para traducirlo, Poklonnaya Gora es donde se rinde homenaje, en la montaña que se rinde homenaje, se llama. Ayer hicieron una exposición, comienza el mes de mayo, que es el mes de la victoria, hicieron una exposición de los atributos de que le sacaron al frente ucraniano. ¿Qué quiere decir los atributos? Los trofeos de guerra se llaman, los trofeos, los tanques, las medallas, las estandartes. ¿Por qué pasa eso? Porque el primero de mayo de 1946, que se hizo después que de... Usted no había nacido.
No, no, capaz vos tampoco. en ese gran primero de mayo, que fue el primero de mayo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria, se hizo el desfile y ahí se tiraron en la Plaza Roja cada cuerpo de infantería, de mar, de todo el ejército. Trajeron los estandartes nazis y los tiraron todos en la Plaza de Roja. Digamos, se hizo como un revival entre lo que pasó el 1 de mayo de 1946 y lo que pasó el 1 de mayo de este año. Trajeron todos los trofeos del Frente de Guerra y los expusieron en la Plaza Roja. Esa es una de las... O sea, el 1 de mayo, se acerca el 9 de mayo, que para la Unión Soviética y Rusia... es el día de la victoria, es el día que se firmó. También el 2 de mayo es el día que se coloca la famosa bandera sobre el Reichstag hoy. Uh-huh. O sea, Berlín se rinde hoy, 2 de mayo. Y también es una fecha trágica, muy trágica, para Rusia, porque en el año 2004, hoy se cumplen 10 años de la masacre de Odessa. La masacre de Odessa es una masacre que pasó sin pena ni gloria en los medios de información del Occidente. Se dijo que era una cuestión totalmente casual. Nosotros hoy en Twitter ya publicamos con Ana María un artículo donde se descubre paso por paso, en Twitter por favor vayan a Pax Rusica, paso por paso cómo fue operada esa masacre desde el gobierno de Ucrania. Se murieron 48 personas quemadas en la casa de los sindicatos. Bueno, hablamos de todo esto y empezamos así como con mucho... Ubica dónde está Odessa, porque Odessa no todo el mundo sabe. Y si no está con el mapa, perdimos. No, bueno, pero la idea es que cada vez que escuchen este programa se pongan el mapita en la computadora... Y todo eso. Saludemos a Ana también, porque Ana tiene como mucho para hablar hoy. Estamos entrando en la Pascua, hoy es el Jueves Santo en Rusia, así que vamos a hablar de un montón de cosas también de la Pascua. A ver si está Ana por ahí. ¡Tiviet! ¡Zdravstvuyte! ¡Zdravstvuy mir! ¡Hola! ¡Priviet, Ana María! ¡Priviet! Hoy es Jueves Santo, hoy lavan los pies entonces. Hoy se lava la casa, se baña, la gente se prepara, comienzan todos los preparativos, que luego vamos a describir. Tenemos. Pero hacen la ceremonia esa de donde el obispo, el más importante de cada región, le lava los pies a los apóstoles, ¿no? Eso lo hacen la Iglesia Católica Apostólica Romana los jueves. Sí. El obispo del lugar, el cura más importante y el propio papa, le lavan, se arrodillan y le lavan los pies a 12 personas. A mí me tocó dos veces ser apóstol. Y me lavaron los pies de obispos. Sí, yo lo he visto, eso lo he visto. Pero no lo usa la ortodoxia, no lo tiene. Creo que no. Bueno. Creo que no. Parece que no. Bueno. No sería extraño porque, bueno, los rituales son distintos. Lo que sí se estila es que las personas se van preparando desde el Jueves Santo y limpian, lavan la casa, sacan todo lo viejo. Además coincide con la primavera, entonces, con más razón, uno tira todo lo de invierno, saca todo lo nuevo, porque ya empieza la primavera ya. Así que es diferente la visión de la Pascua desde el hemisferio sur, desde el hemisferio norte. Es muy diferente. Nosotros entrando al otoño y ellos despertando a la primavera. Es totalmente como al revés. Sí. No, sí, pero sí. Me tiene que contestar algo usted, porque Silvana le pasó la pelota a usted. Y yo al final me quedé. Ubiquemos a los oyentes que no tienen el mapa a mano o un mapa mundi, donde es Odessa. Porque es muy importante que se ubique esa agresión, esa masacre de hace 10 años. Sí, es realmente lo que marcó el
digamos, es el punto de inflexión del no retorno hacia el pasado. Desde la masacre de Odessa, en el Donbass, entendieron que no había manera de hacer ningún acuerdo. Ya, pero Ana, ya está sentando Ucrania. Como si la gente supiera. Tiene razón, pero, Néstor, y no estoy como para corregir. Odessa es un puerto muy grande, fundado por Catalina la Grande, que fue zarina de Rusia. Ella fue la que fundó esa ciudad en lo que sería el territorio del Mar Negro, que coincide con Ucrania en este momento. Entonces, al occidente, un poquito hacia el oeste de la península de Crimea, sobre el Mar Negro. Es un puerto importantísimo, inmortalizado por la película El Acorazado. El Acorazado. Escaleras. Donde mientras cae un cochecito con un bebé, va sucediendo la otra masacre, los disparos del ejército contra la población civil que había salido a protestar. Sí, justamente. Película recontra recomendable hasta el día de hoy y hacia adelante. Nadie en el mundo, o por lo menos acá en la Argentina, debería dejar de ver El Acorazado Potemkin. Sí, son parte. Ustedes que son cineastas, pueden valorar mejor que yo, que lo hago desde la película historia. De Eisenstein. Claro. Precisamente, las escaleras se quedaron inmortalizadas, pero es un súper gigante puerto por donde, parten la producción y todo el comercio principal de esa zona. A través de ese puerto se comercializa. Y además es importante, tiene un teatro muy importante de ópera y ballet, que es también muy antiguo, y es una ciudad rusa. Es una ciudad muy rusa. Y lo que quería agregar a la locución que estaba diciendo antes es que ¿qué pasaba en ese momento? Había pasado el Maidán, que era la revolución de colores que había provocado la OTAN y Estados Unidos a la cabeza en Kiev, ¿se acuerdan? Eso fue en el 2014. A partir de ahí hubo una movilización extraña. ¿En qué sentido? En que Crimea, Crimea, que es la península, está cerquita de Odessa relativamente. Fue siempre un territorio del Imperio Ruso. Rusia, a la cabeza, digamos, de Putin, desarrolla lo que sería el famoso referéndum en donde Ucrania, en donde la península de Crimea decide la población a anexarse a Rusia. ¿Qué pasa después de esto? Esto para que la gente entienda. A partir de ese momento, el Donbass, que es el territorio que en este momento pertenece, nuevamente es un territorio anexado, que es anexado a partir del 22, ese territorio también quiere entrar en el referéndum. Yo diría recuperado más que anexado. Sí, pero no, pero son en este momento ya, son territorios recuperados, pero también tienen su independencia porque en este momento son repúblicas. Lo que sucede, sí, son levantamientos populares que en contra de seguir, digamos, el devenir del Maidán. La gente se opone a que suceda lo mismo que sucedió en el Maidán, y entonces la forma de reprimirlo, de controlarlo, es a través de este dispositivo totalmente planeado y planificado, que es la masacre de Odessa. A partir de ahí, el pueblo que se rebelaba en contra, ¿no?, de lo que sucedía en el Maidán, o de ser esa parte, entendió de que no había forma de impedir eso, y bueno, simplemente lo aceptó. Pero fue a partir de esa masacre. Ese momento también, sí, fue el punto de inflexión Odessa. A partir de ese momento Donbass empezó a defenderse de una guerra declarada por su propio país.
Exactamente. Porque Donbass no se quiso, Donbass no se quería separar de Ucrania. Lo único que él quería era que se respetaran las condiciones de su región, que era una población mayormente rusoparlante, las escuelas, y como hubo una extrema rusofobia contra esa región, que es muy rica, son todas minas de carbón, minerales, etcétera, etcétera. Sí, hubo un ataque directo del gobierno ucraniano de turno, y además hay que decir que ¿por qué Odessa? Lo que pasa es que ya habían perdido Crimea, la zona de los puertos, porque la península tiene un montón de puertos militares, básicamente, sí, y después habían perdido Mariupol también. Entonces perdieron prácticamente la salida al mar, les quedaba solamente el puerto de Odessa, y eso era importante para ellos, como se convirtió Odessa en la segunda ciudad de Ucrania en ese momento. Uh-huh. Era Kiev, la capital, y Odessa. Entonces, todo este, desastre que se armó fue un plan directo contra una movilización que se está... La movilización la organizó el Partido Comunista y murieron 48 personas quemadas, encerradas por los nazis, porque eran nazis, eran grupos extremistas, pero lo hicieron hacer pasar, estaba tan bien planificada, lo hicieron hacer pasar como si fuese una movilización totalmente espontánea. Entonces encerraron a esta gente en ese edificio y los quemaron vivos. Esa fue la... Pero ¿qué pasa? Lo atroz de todo esto es que la prensa occidental no dijo ni mu hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy eso es un crimen impune. Totalmente de acuerdo. Pero lo que quería decir es que quien está interesado en conocer en detalle toda esta operación, lo puede consultar en nuestro Telegram, canal de Telegram, que es Pax Rusica. Ahí está publicado con todos los nombres, porque es bastante largo, pero hay muchas pruebas, pruebas en video también, porque los videos muestran a diferentes personajes que respondían al gobierno de aquel momento de Turchinov, y los muestran y aparecen en el medio de la organización de este. Lo que sucedió también, que por ahí no lo dijimos bien, es que fueron movilizados 1.500 personas que no eran de Odessa, fueron traídas y fueron también por el gobierno ucraniano. Estamos refiriéndonos a la gente que eran los que iban a ejecutar a esta gente que dijo a los básicamente a los miembros del Partido Comunista que fueron los que se atrevieron a hacer una movilización en contra del gobierno ucraniano. Uh-huh. Por eso esto hay que marcarlo, su libertad de hay que expresión, marcarlo como un antecedente de lo que después Rusia llama la operación especial o la guerra del 2022 para Occidente, pero es un antecedente importante lo de Odessa para que se comprenda que las agresiones de la OTAN o OTAN sobre Rusia son constantes y no es que se improvisan, sobre cada lugar tienen una manera de actuar y claro, lo tapan en los medios de comunicación de Occidente, como ustedes dicen, no lo cubren, le dan poca importancia. Pero cuando uno hace este relato, como lo están haciendo ustedes, se van sumando toda esta serie de situaciones para llegar a la gravedad que después tiene hace 2 años. Pero bueno. Claro, sí. Varios días antes de la operación de Odessa, el dirigente de la policía, Parubi, de la seguridad, ordenó la entrega de decenas de chalecos blindados a los nacionalistas extremistas locales. Hay videos donde muestran el vínculo, ¿no? Se muestra la distribución de estos chalecos a los manifestantes de Maidán que estaban implantados en Odessa. O sea, varias personas que aparecían en el Maidán, en Kiev, en otra ciudad, también aparecieron en el medio de este encuentro, enfrentamiento. Entonces sucede que se desarrolla de tal manera que en la calle principal
hacen un partido de fútbol casi a la misma hora que se iba a producir la marcha. Supongamos que sea como la marcha del primero de mayo, por la calle principal. Entonces, al lado hay un estadio de fútbol. Y te ponen un Boca River al lado. ¿Entendés? Exactamente. Para encubrir. Claro, cuando termina, o sea, cuando va saliendo la barra brava del partido de fútbol, que era muy numerosa y estaba muy bien armada, además estaba armada con palos y con diferentes cosas. Por otro lado, muy oportunamente cercan ciertas calles laterales para que la gente no pueda salir por el costado de esa calle principal. La cercan, la policía la cerca, le pone como diciendo que estamos protegiendo de los barras bravas a la población civil. Pero la marcha política estaba manifestando y estos barras bravas se le unen, se los cruzan y los empiezan a empujar hacia el Palacio de los Sindicatos. Uh-huh. Y otro grupo también que también tiene que ver con estos, digamos, nacionalistas, que son que es el partido, los empiezan a atacar por el otro lado y finalmente ellos no tienen más remedio que refugiarse dentro del Palacio de los Sindicatos y les prenden fuego. Uh-huh. Pero también hay, aportan, porque acá en esta nota que nosotros presentamos, también hay videos donde se muestran que los atacan en el interior, que los matan y después prenden fuego el edificio. Muchos de algunos de ellos fueron asesinados dentro de la del Palacio de los Sindicatos y luego prenden fuego el edificio. Otros manifestantes van saltando por las ventanas porque se están asfixiando en el Palacio de los Sindicatos, van saltando por las ventanas y también hay videos de cómo los matan cuando caen al piso y los uh-huh. golpean y los matan. Uh-huh. Y todo esto ha sido ofrecido a las entidades de derechos humanos para que pueda esclarecer lo que pasó y no hay absolutamente ningún ni una letra. Resultado. Nosotros queremos hacer recordar a estos mártires, porque fueron los primeros mártires que luego, después de esta masacre, durante 8 años el gobierno ucraniano bombardeó Donbás y mató un montón de niños, madres, gente común, viejos, no ejército. Bombardeó sistemáticamente Donbás y Donbás aguantó 8 años hasta el año 2022, en que Rusia, por pedido de estas regiones, intervino. Digamos, ese es el cuento de este lado. Quieren leer, que la gente haga su propia lectura, pero que tenga esta información, porque esta información no la tienen. Uh-huh. No es un invento, está todo absolutamente probado, no solo por video, sino por documentación, porque mucha gente que estaba, digamos, involucrada con estos jerarcas, bueno, del mismo jerarca Kolomoisky, que es súper conocido, el oligarca ucraniano, que fue el que operó toda esta cuestión también, para que la gente lo sepa, para que la gente, la gente que está acá, a 14.000 kilómetros de donde suceden estas cosas, pero que repercuten acá también, porque, bueno, el neofascismo y todas estas cuestiones nosotros las estamos conversando todos nuestros programas, es importante. Lo decimos con mucha pasión porque son cosas como que hay muertes, como siempre decimos nosotros, hay muertes que aparentemente valen más que otras, ¿no es cierto? Como lo que está pasando en Palestina, como lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Y nosotros hacemos honor a estos 48 mártires y a los otros que vinieron hasta el año 2022, en que se sucedió la operación especial. Para que la gente entienda un poco de geopolítica. Y te sumo un dato que nos mandó Julio Albornoz, que tiene la nave Comunica uh-huh. y es nuestro diseñador. BlackRock dice, BlackRock es quien se va a quedar finalmente con Ucrania. BlackRock es el patrón de Caputo, el ministro de Economía uh-huh. de Milei. Y Milei termina siendo el hombre más rico de Argentina, no es argentino, es Larry Fink. Miren lo que dice Larry Fink. En países desarrollados, los grandes ganadores son aquellos con poblaciones cada vez más reducidas.
desarrollarán la robótica de inteligencia artificial y transformarán la productividad, sustituirán humanos por máquinas. Ese es el pensamiento del líder máximo que aparece detrás de Milei y que nadie nombra, y que aparece detrás de Zelenskyy y que nadie nombra. Esa es la ideología que el tipo sostiene, porque el nazismo tiene atrás también una propuesta económica manejada por sectores del capitalismo. Y esto hay que decirlo, y esto es lo que une Argentina con Ucrania. Es Larry Fink el que une, porque acá se está masacrando al pueblo argentino pacíficamente, pero cuando despiden 7.000, cuando despiden 700 en otro lugar, 300 acá, 300 allá, cuando le bajan el sueldo a los jubilados, están haciendo eso. Están eliminando gente. Cuando no le dan los remedios oncológicos, pero la gente todavía no puede ver eso. Por eso hay que relacionar. Ucrania y Argentina están íntimamente relacionados porque tienen el mismo patrón, que se llama Larry Fink, y es del fondo financiero BlackRock. Pero bueno, compañeritas, es las 10:29. Yo no le, yo seguiría hablando hasta las 11, pero pero ustedes digan, porque tenemos muchos lo temas. Lo que quiero decir es, sí, tenemos muchos temas. Quiero decir que, bueno, Carlson, Tucker Carlson, que es el periodista que entrevistó a Putin, con eso se armó una bataola importante. Hace unos días entrevistó a un gran filósofo que, bueno, que posiblemente nosotros tengamos en algún momento, que es Alexander Dugin. Justamente en la segunda parte de nuestro programa yo voy a leer un fragmento de la entrevista que le hizo justamente sobre este tema, que se llama Carlson Tucker le pregunta a Dugin qué pasa con el mundo anglosajón. Y él habla justamente de este individualismo y de cómo, o sea, yo no les voy a leer toda la, voy a leer solamente un fragmento, y también la vamos a publicar en nuestro Twitter y en nuestro Telegram para que la gente sepa cuál es el punto de vista de hoy de lo que está pasando en nuestro mundo, que nosotros pertenecemos a Occidente, a ese mundo civilizado, entre comillas, que divide al, digamos, a lo que sería Eurasia del mundo civilizado. Podemos entrar en el espacio de la tanda, si querés, Fede. Vamos. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Volvemos a Pax Rusica al aire de la Rebelde AM740 a las 10:34. Y voy a recordar, porque mencionaron el Telegram, donde suben material, por ejemplo, lo que estuvieron comentando de la masacre de Odessa, arroba Pax Rusica Iberoamérica, y arroba Pax Rusica es el Twitter. Así que ahí pueden encontrar material. Estamos en Radio Rebelde, en el 11-26-90-84-96, el WhatsApp de la radio, 11-26-90-84-96, también en el chat de YouTube, Radio Rebelde AM740. Silvana. Sí, gracias, Federico. Bueno, tenemos como muchos temas hoy todavía y tenemos que terminar con la Pascua, que ya está entrando. Pero bueno, yo quería leer un pedacito, un fragmento que tiene que ver con esto que estaba hablando Néstor, de Alexander Dugin, que es un filósofo y académico ruso de 62 años, y que pasó toda su vida en Moscú. De joven fue un disidente antisoviético y ahora es muy famoso en todo el mundo porque especialmente la fama la tiene la prensa anglosajona, al menos como el cerebro, le dicen el cerebro de Putin al tipo. Pero bueno, esto es relativo, pero lo que es importante es que el anteaño pasado el régimen de Ucrania le mató a su hija en un atentado, que era periodista, tratando de matarlo a él, la aniquilaron a la pobre chica. Él es un filósofo que marca la cancha en estos momentos, y la idea nuestra, de alguna manera, la radio, es traerlo un poco a él,
Y yo quería, y lo que dije, que el periodista estadounidense Tucker Carlson le hizo una entrevista hace unos días, 2 o 3 días atrás, y él le preguntó, mi pregunta hacia usted es, ¿qué cree que está pasando en los países de habla inglesa? Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, y hace una... Alexander Dugin contesta, ¿podría sugerir expresar mi lectura de esto? Exige un poco de paciencia, dice él. Creo que todo comenzó con el individualismo. El individualismo era una comprensión errónea de la naturaleza humana, de la naturaleza del hombre. Cuando identificas al individualismo con el hombre, con la naturaleza humana, cortas todas sus relaciones con todo lo demás. Así tenés una idea muy especial del sujeto, el sujeto filosófico como individuo. Y todo comenzó en el mundo anglosajón con la reforma protestante y con el nominalismo antes de eso. La actitud nominalista de que no hay ideas, solo cosas individuales. Lo individual era la clase y sigue siendo el concepto clave que se puso en el centro de una ideología liberal. Y el liberalismo, como en mi lectura, es una especie de proceso histórico y cultural y político y filosófico de la liberación del individuo de cualquier tipo de identificación colectiva, colectiva o que trasciende lo individual, y que comenzó con el rechazo de la Iglesia Católica como identificación colectiva del imperio occidental como identificación colectiva. Después de esa guerra, hubo una gran lucha en el siglo XX entre el liberalismo, el comunismo y el fascismo, y el liberalismo ha ganado una vez más. Y después de la caída de la Unión Soviética, solo había liberalismo. Y Francis Fukuyama ha señalado correctamente que no hay más ideologías excepto el liberalismo, y el liberalismo fue la liberación de estos individuos de cualquier tipo de identificación colectiva. Solo había 2 identidades colectivas para liberarse. De la identidad de género, porque es una identificación colectiva, eres o un hombre o una mujer colectivamente. No podrías estar solo así, no podías estar solo. Así que una liberación del género, y eso ha llevado a los transgéneros, los LGBT, a una nueva forma de individualismo sexual. De modo que el sexo es algo opcional. Y esto no era solo una desviación del liberalismo. Eso eran elementos necesarios de la implementación, el vector de esta ideología liberal, y el último paso que todavía no está totalmente hecho es la liberación de la identidad humana, la humanidad opcional. Y ahora vosotros, en Occidente, estáis eligiendo el sexo que queréis, como queréis, y lo último paso, y el último paso en ese proceso de liberalismo, de la implementación del liberalismo, significará precisamente el humano opcional. Pasa un pedazo más y dice, en consecuencia, ya no eres protestante, eres un materialista ateo secular, ya no eres un Estado nacional que sirvió al liberal para liberarse del imperio, y ahora el Estado nacional se convierte en un obstáculo a su vez. Te estás liberando del Estado nacional finalmente. La familia se destruye a favor de ese individualismo y las últimas cosas, el sexo que ya está casi superado, el sexo opcional y la política de género, solo hay un paso para llegar a los fines de este proceso de liberación, de liberalismo, que es la identificación humana abandonada como algo prescrito. Así que el ser libre de ser humano, tener la posibilidad de elegir ser o no ser humano. Y esa es la agenda política ideológica del mañana. Por eso, ¿cómo veo el mundo anglosajón que me estás preguntando? Creo que es solo vanguardia la palabra de este proceso, porque eso empezó con los anglosajones. Empirismo, nominalismo, protestantismo, y ahora estáis por delante como los anglosajones más desguados del liberalismo, como los anglosajones más desaguados al liberalismo de cualquier otro europeo.
Esto es difícil porque es un texto filosófico, pero explica perfectamente lo que está pasando con el Estado-Nación y los individualismos que están tratando de instalar desde lo que sería el capitalismo salvaje o neoliberalismo. Sí, te sumo a eso. No quiero meterme mucho porque si no le vamos a robar demasiado espacio, pero sí. Uno de los ideólogos que todavía profundiza en más esto que acaba de decir Dugin y que vos leíste es Elon Musk. Elon Musk, ¿sí?, lo que plantea es el transhumanismo. El transhumanismo, a ver, para decirlo muy brevemente, no para que lo discutamos, porque si no se va a ir todo el programa, es la posibilidad que tiene de construir al ser humano como un cyborg, como un ir agregándole, tiene problema en el corazón, le cambia el corazón, tiene problema en la mente, le cambia parte del cerebro. Ese es Elon Musk, uno de los, ídolos de Milei, pero lo dejo ahí picando porque sí. Hay mucho, no. Ellos trabajan constantemente lo ideológico, sí. Y nosotros decimos, mira qué boludo, mira qué tarado, mira, no, hay una profundización muy grande, como vos decís, del terreno filosófico que se subestima por las pavadas que puede decir un Milei o cualquier otro. Pero bueno, sí, bueno, avancemos. Terminando el tema, lo que quiero que la gente pueda acceder a este texto que es impresionante, es un texto que es una entrevista de un periodista raso común que empezó a ver a Rusia de otra forma y que entrevista al tipo más importante, al pensador en este momento más importante de Rusia para Occidente. Es increíble esto porque a él lo usa todo el Occidente para entender un poco lo que está pasando. ¿A qué voy con esto? En la entrevista también se habla de lo que vos dijiste en la primera parte de nuestro programa, que tiene que ver con que hay que apostar a los países que tienen poca población, hay que matar a la población. Es así, eliminar a la población, es así. Alcir Argumedo lo decía hace 10 años, hay 3.500 millones de personas consideradas personas de descarte para el sistema capitalista en esta etapa. Yo me callo. Está bien. Sí, bueno, hay una película muy interesante argentina que se llama La Guerra del Cerdo, de Leopoldo Torre Nilsson, que es un poco, encarna esta idea de que los jóvenes deciden deshacerse de sus problemas, que serían la población mayor, porque cada vez tienen más posibilidades, o sea, mayor supervida por los inventos científicos, etcétera, y entonces deciden liquidarlos. Está muy muy buena esa película, es excelente. Hacemos un anclaje al cine. Bueno, sigamos con otros temas, chicos. Yo me callo porque eso da para media hora más lo que acaba de decir. Sí, no, porque el contexto de más. La guerra del cerdo era otro, sí. Y yo la agarro para otro lado y saben a qué hora terminamos, sí, sí, a las 3 de la tarde. Sí. Terminó. Sí, sí. Sigan, por favor, sigan con los temas. Sí, ok. Bueno. Tenemos un audio. Sí, tenemos un audio, pero espera que un ratito con el audio. Yo quiero decir esto. Se van a cumplir 79 años del final de la Segunda Guerra Mundial, que fue el 9 de mayo de 1945. Digamos, toda la gente que es descendiente de soviéticos o ahora rusos y varios países de la ex Unión Soviética, se festeja. En otros no. Por ejemplo, en el Pribáltico en este momento se prohíbe la cultura rusa, todo lo que tenga que ver con la Unión Soviética, etcétera. Igual que en Ucrania, obviamente. No todos los ucranianos, porque hay muchos veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial que no eran Stepan Bandera, que justamente eran los que peleaban por exterminar al fascismo del mundo. No pudieron, pobres, porque está renaciendo. Nosotros vamos a hacer varias actividades. Ya voy a decir la semana que viene que se va a festejar en el Club Dnipro el 12 de mayo. Pero nosotros, el Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en Argentina, hacemos un honor importante que cumple también 10 años, lo estamos haciendo desde el 2014, que es la Marcha del Regimiento Inmortal.
¿De qué se trata la marcha? Lo hago cortito. La marcha Regimiento Mortal, los veteranos de guerra ya casi no están vivos, quedan los que eran niños. ¿Por qué? Porque si se cumplen 80 años del aniversario, tenías que tener por lo menos 16 años para estar en el frente, porque ya los últimos iban hasta los niños, digamos, aunque no se reclutaban niños. Entonces no hay gente que haya vivido de grande este evento. Entonces quedan solo los que se llaman los chicos. En el año 2012, en la ciudad de Tomsk, que era donde nació mi madre, en el medio de la Siberia, agarren el mapa, unos periodistas hicieron como una acción que era agarrar la foto de tus antepasados que participaron en la Segunda Guerra Mundial y el día 9 de mayo salí a marchar a la calle con ellos. Es la marcha del regimiento que nunca va a morir, que son los soldados y la población soviética que fueron los que, de alguna manera, fueron los que más aportaron con sacrificio al exterminio del fascismo, porque fueron 27 millones de muertos. Nosotros en Buenos Aires, los descendientes de los soviéticos, de los rusos, de otras repúblicas también, los armenios, etcétera, etcétera, marchamos el día 4 de mayo a las 10:30 de la mañana en la Plaza San Martín, hacemos un recordatorio a nuestros caídos en Malvinas y hacemos una pequeña demostración de por qué hay que recordar este día que salvó a la humanidad el fascismo en ese momento. Quería decir esto, es el 4 de mayo, sábado, 10:30 de la mañana, en el Monumento General San Martín. Por supuesto, ¿qué seguramente queda dónde? Nos vamos en el Retiro, en la bueno, capital. Bueno, no sí, lo dé por sí. Sabido. No, porque hay otras ciudades que también hacen lo mismo. Se va a hacer lo mismo en Oberá, en Mar del Plata. Nosotros lo que hacemos es elegimos la plaza donde está el monumento a los caídos en Malvinas de la ciudad que corresponde y ahí hacemos nuestra ofrenda floral y nuestro minuto de silencio por los soldados. En Buenos Aires, sábado a las 10 de la mañana, 4 de mayo, en el cenotafio, se dice, de Malvinas, sí. ¿No? ¿Sí? Creo que sí. La tiré así sin Avenida del Libertador entre Maipú y San Martín sería. Muy bien. Sí, enfrente de la Cancillería, nos encontramos en el Monumento General San Martín, bajamos hacia el Monumento de los Caídos y volvemos cantando canciones. Perfecto. Esperamos no encontrarnos con toda esta sarta de neoliberales rusos que vinieron este último año, que el año pasado nos trataron de impedir que hiciéramos la marcha y nosotros la hicimos igual. Así que todas las personas que consideran que este día está para recordar, es una marcha totalmente, digamos, a política, ¿en qué sentido? En que no representamos ningún partido, puede venir cualquier persona a apoyar la marcha por nuestros soldados caídos por y ya por lo que veo en los mensajes, hay mucha gente, muchas organizaciones que están dispuestas a participar, por lo menos en Buenos Aires, el 4 de mayo, a las 10 de la mañana, frente a Cancillería y en la Plaza San Martín. Santa Fe y Maipú. Santa Fe y Maipú. Bueno, y ahora sí podemos decirle ¿le queda algún minuto? Sí. Ponga. Escuchamos. Sí, porque dale. Escuchamos el audio. Teofán. Dale. Buenos días, estimados amigos, hermanos y hermanas. El huevo de Pascuas es el símbolo de la fiesta primaveral, junto al pan pascual y al pastel pascual de queso. Estos claros símbolos de la resplandeciente resurrección de Cristo son conocidos por cada persona desde su niñez, pero es probable que no todos sepan por qué la leyenda cuenta que el primer huevo de Pascuas llevó Santa María Magdalena al emperador romano Tiberio para explicarle a éste sobre la maravillosa resurrección del Señor Jesucristo. Era una antigua costumbre entregar regalos al emperador, y María Magdalena llevó a Tiberio en obsequio un huevo de gallina con la inscripción «Cristo ha resucitado». Aunque Tiberio no haya creído sus palabras, diciendo que nadie puede resucitar, tan pronto como dijo esto tuvo lugar el milagro. El huevo de gallina traído por María se volvió totalmente de color rojo. El color rojo simboliza la sangre derramada en la cruz por Jesús. Según otra tradición, el origen de la costumbre de pintar huevos fue iniciada por la Virgen María, la que pintaba huevos para distracción de Jesucristo cuando el Señor aún era un niño.
Desde tiempos antiguos se considera que justamente el huevo pascual, bendecido, debe ser el primer alimento luego del ayuno de 40 días. En particular, en el ayuno de los creyentes cristianos ortodoxos, se restringen en su alimentación y no utilizan productos lácteos y cárnicos. El huevo en muchos pueblos significa la representación de la fuerza vital, y por ello es en las costumbres y creencias de los egipcios, persas, griegos y romanos, un símbolo del nacimiento y del renacimiento. Es probable que la tradición de pintar huevos para Pascua haya surgido y se haya fortalecido como una unificación de algunas de las versiones que mencionamos. Pero en cualquier caso, el huevo pascual pintado es muy bonito, saludable y es una parte inseparable de la fiesta. En un comienzo el color era solo rojo, simbolizando, como ya hemos dicho, la sangre de Cristo. Los más difundidos colorantes para la decoración de los huevos fueron naturalmente los popularmente utilizados, como la cáscara de cebolla, piel de bayas, remolachas y otras. Con el tiempo se comenzó a pintar los huevos de otros colores, utilizando colores naturales o colorantes comestibles. Los huevos de gallina fueron con el tiempo reemplazados por huevos de madera, de chocolate o de metales preciosos y piedras. El color del huevo depende de con qué material lo pintan, incluso el mismo color también tiene un significado. El rojo es el color real, nos recuerda del amor de Dios hacia el género humano. El celeste es el color de la Santísima Virgen y se asocia con la bondad, la esperanza, el amor al prójimo. El blanco es el color del paraíso y simboliza la pureza y la espiritualidad, en tanto que el amarillo, como el anaranjado y el dorado, simbolizan la riqueza y la suficiencia. El verde, como mezcla del celeste y el amarillo, simboliza el bienestar y el renacimiento. Los huevos de distintos colores y diseños nos regalan un ánimo alegre y son la base de los llamados juegos pascuales. A todos les gusta participar de ellos, en especial los niños. Los más conocidos de estos juegos son el rodar y el choque de huevos. Estamos atentos. Sí, sigan ustedes, estamos porque atentos, si nos metemos con Federico, supuesto, la llevamos para otro lado, ¿eh? Sí. No, es maravilloso. Yo lo que quería comentar es sobre hay como una tradición muy, muy antigua, sí, que es una artesanía que se llama pisanki o krashanki. Pisanki significa como escritos, y krashanki significa coloreados. Entonces me quedaba con el tema de los huevos, que es una actividad que se estira a hacer mucho, sobre todo para los niños, para entretenerse estos días previos. Se comienza con estas actividades que son los preparativos. Es interesante que hay dos tipos de dos formas de hacer los huevos o colorear los huevos de Pascua. Pueden ser vaciar el contenido del huevo y solamente porque por ahí después se guarda durante un año, entonces se vacía el contenido del huevo y solamente se queda con la cáscara de huevo y se pinta la parte de por fuera. O si no, si se lo va a comer y se lo va a regalar, que es muy frecuente eso entre las familias, se lo decora muy bien, se lo hierve, se lo decora muy bien, y después esto de chocar huevos también era una tradición interesante, que durante los días posteriores a la Pascua, uh-huh, se juntan, intercambian huevos y se chocan. El que es más fuerte es como el talismán de la casa. Más o menos. Bueno, la forma que tienen los pisanki es cuando tienen un dibujo muy elaborado, se utilizan los colores tradicionales que mencionó Feofán, o también los ornamentos muy tradicionales. Estos ornamentos reflejan un poco la mitología y son muy antiguos. No son, el cristianismo llegó en el 987 de nuestra era. Entonces, anteriormente también se encontraron huevos. La tradición de pintar huevos no es solo desde el cristianismo. Con el sincretismo se asocia todo y se traslada
a la tradición cristiana, pero este tema de regalarse los huevos para Pascua también coincide con la primavera y con los símbolos o la simbología que tiene y que lleva la primavera y el renacer de las fuerzas naturales, de la naturaleza, el significado con el sol también, ¿no? La identificación con el sol, con los ornamentos, se los ornamenta con pajaritos, con rayitas, son muy muy típicos también de otras regiones, no solamente de los países eslavos, también qué sé yo, Rumania también tienen una tradición muy antigua, y los pisanquis se hacen, se aplica un dibujo a un huevo crudo frío con cera caliente, se dibujan unos ornamentos con la cera, la uh-huh. cera se enfría, después se colorea el huevo y se vuelve otra vez, se enfría de vuelta, se colorea con, se lo introduce en una tintura, uh-huh. después se lo seca y nuevamente se lo va dibujando, y finalmente se derrite esa cera. Debajo de la cera van quedando los colores anteriores, son como capitas de colores diferentes. Si buscan en internet huevos de Pascua rusos, y Fabergé, por ejemplo, que es el famoso orfebre, joyero ruso, uh-huh. hacía los huevos de Pascua, justamente cada Pascua, con que eran miniaturas impresionantes. Bueno, muchos de ellos están perdidos, otros están recuperados, a la familia real rusa, al zar Nicolás y al zar, hay una colección de huevos que se ha recuperado, se ha rescatado, y otros huevos que andan perdidos por ahí, que eran de oro, diamantes. Y otros que integran argumentos de películas de todo tipo, policiales, sí, de espías, con mucha imaginación. Con mucha imaginación. Pero hay una cosa interesante que no me gustaría perder, digo, sí. que dijo, no me sale el nombre del padre, Teofán. Que en el origen de esto está aquel regalo, que seguramente es mítico, pero al emperador romano, de un huevo, mostrando que la resurrección de Cristo se pasa de un huevo común a un huevo rojo. Es interesante esa mitología. Digo, de ahí debe haber arrancado después pintar los distintos colores y llegar a nuestras casas con huevo de chocolate. Pero, digo, es muy bueno lo que hacen ustedes de meternos en esa historia, porque si no parece... Yo nunca me expliqué por qué está el huevo de chocolate adornado. Bueno, claro. cada país adaptó a sus tradiciones. Sí, sí, es sí. lo que yo decía, de que por un lado es muy muy interesante, porque por ejemplo pero lo más loco, gente, ¿sabes qué es? No sé, hay que buscar la explicación. ¿Por qué nosotros en la infancia teníamos una canasta con huevos y había un conejo? ¿Qué tiene que ver el conejo? Bueno, con porque los son los símbolos de, primero, de la fecundidad, porque justamente esto es pagano, el origen de los huevos es pagano. La tradición esa, en diferentes, por ejemplo, ya lo dijo Feofán, que también en Persia existía la tradición de regalar huevos y de ornamentar esos huevos con diferente simbología. La simbología uh-huh. representa, las creencias, la cosmovisión del pueblo que lo va pintando. Y tiene que ver con, con lo sagrado, lo trascendente, tiene que ver cada simbolito, cada detallito simboliza una cosa, el color rojo, que es lo real, pero al mismo tiempo es la resurrección, y todo. Se van tomando los colores, porque ahí dice Ferran que el celeste es por la Virgen, etcétera, porque son los colores de la cristiandad, digamos, no es una cosa claro. diferente, la ortodoxia y el catolicismo tiene origen en lo mismo, en ese sentido, así que no hay tanto para dividir. Pero bueno, viste que hay cosas que son comunes y otras que no. Que es como este programa, ¿viste? Trata de abrir las cosas. Dice, justamente, uno de los símbolos es del sol primaveral, que trae consigo la vida, la alegría, el calor, la luz y el renacimiento de la naturaleza, porque coincide que en ese hemisferio comienza la primavera. Claro. Precisamente simboliza el renacer de la vida. Por eso
Para los ortodoxos, la Pascua es el día más importante del calendario religioso y se celebra el primer domingo posterior al primer plenilunio de primavera. Es decir, que cae entre el 4 de abril y el 8 de mayo. Y justo este año cae el 4 de mayo. Y acaba de caer el top de las, el top de las 11. Con lo cual comenzamos a despedirnos de este Pack Rúsica, que a mí me pareció muy interesante. Tengo un mensaje. Métale, a ver. Cereza, muy bueno el programa, es interesante, lo sigo desde hace poco. Me enganché y aquí estoy. Gracias, Cereza, el seudónimo. Cereza que utiliza de seudónimo. Sí. Ana María, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con la Pascua se Krasnikom. Cristos vas crece. Y van pasando las fiestas y las Yarmoluk no traen nada aquí a celebrar con Carlitos Di Mare, Federico García Blaya y Néstor Picone. Chau, Silvana. ¡Das vidañes! Nos reencontramos el martes con Pax Rúsica. Enseguida estamos con Salir por Arriba.